después de esos videojuegos que al igual que X Defiant se le apodaba el Call of Duty Killer número 45, y con justa razón. Si bien es un juego que en aquel entonces no me llamó la atención para nada, y de hecho lo confundía con X Defiant pensando que eran el mismo juego. X Defiant, The Final, pues ustedes entienden. Al fin me di la oportunidad de probarlo y vaya que estaba equivocado. The Finals es un videojuego desarrollado por Embark Studios, y si no los conoces tampoco hace falta, ya que los dueños de este estudio de desarrollo son ni más ni menos que Nexo, los cuales se volvieron los accionistas mayoritarios luego de invertir $300 millones. A Nexo lo conocerán por títulos como Arch Age, Elsewhere, MapleStory o cualquier otro juego asiático que se vea lo más genérico y pay to win posible. Y si este juego te trae vibras de algún otro título es precisamente porque Embark Studios está conformado por ex trabajadores de Electronic Arts, más específicamente en DICE, por lo que el sistema de destrucción que tiene, entre muchas otras cosas, está fuertemente influenciado por Valve. El juego fue lanzado en diciembre del 2023 con un pico de jugadores de 243,000, aunque actualmente solamente cuenta con 13,000 jugadores recurrentes. Y si bien esto parece una cifra baja, creo que es más que aceptable en comparación a otros títulos actuales. Primero que todo, ¿qué es The Finals? Se podría resumir como un shooter en primera persona con tres diferenciadores bastante fuertes. El primero es su gameplay, el cual se basa en batallas de 3 vs 3 vs 3, el cual rompe esta normativa de batallas de dos equipos de 5 contra 5. El segundo diferenciador es su modo de juego, ya que dejamos de lado los modos de juegos clásicos como Team Deathmatch, Punto Caliente o Control de Zona, para darle paso a nuestro protagonista al modo Cobro. Inicia la partida y hay una caja fuerte marcada en el mapa. Al momento de interactuar tendrás que esperar un par de segundos para que se active. En ese momento ya podrás tomarla. Ahora tendrás que recorrer todo el mapa de nuevo con esta cosa en tus manos hasta llegar a tu base y que empiece la recolección. Ahora tendrás que defenderla de los otros dos equipos que intentarán hackearla para llevarse el dinero. Pero de completar el objetivo ganarás la partida. Aunque el otro equipo está a punto de ganar, con una buena entrada podrás hackear la caja en el último segundo, lo cual te dará la victoria sin tener que haber protegido absolutamente nada. Su tercer diferenciador, como pudieron observar, es la destrucción masiva de todo el mapa, algo fuertemente inspirado de Battlefield, y como pudieron observar da mucha satisfacción. Aunque podría sonar simple e innecesario, luego de jugar un par de partidas te darás cuenta de lo importante que es y en cómo puede afectarla modificando el entorno y creando nuevas estrategias. Tú aquí, tú acá, tú aquí también. Ok, yo creo que con esto ya es suficiente. Me chingué la casa. Espérate, que le falta aquí. Ya, listo. Ahora, ¿qué salió tan mal como para que un juego con tanto potencial pierda mes tras mes más jugadores? Por empezar, creo que algo que les jugó en contra fue la difícil adaptación por parte de los jugadores. Dejamos de un lado modos de juego clásicos como Team Deathmatch, Punto Caliente o Control de Zona, para irnos a un modo donde dependemos de dos compañeros. Que de tocarte un equipo malo, se puede notar demasiado la diferencia de nivel, haciendo las partidas aburridas. A esto le sumamos las largas esperas de volver a reaparecer luego de ser eliminado. Y es que pese a que tu equipo te puede revivir si estás cerca de donde moriste, en la mayoría de los casos te tocará esperar unos 20 segundos para volver a jugar, lo que es tiempo muerto en el que no haces nada. Y esto por decir algo malo, porque objetivamente hablando es un juego que he estado disfrutando más de lo que me hubiera gustado disfrutar. A diferencia de otros juegos como Call of Duty, que dicho sea de paso lo mencioné en la review de X Defiant, aquí no te complicas con las armas. Hay tres tipos de personajes: los ligeros, los medianos y los pesados. Dependiendo de la configuración que agarres, cada complexión tiene sus propias armas y habilidades que les puedes poner. Ya vienen con sus estadísticas integradas, así que no tienes que modificar absolutamente nada, lo cual para mí es un punto a favor. Inclusive las armas no tienen attachments para ponerle. El trabajo de iluminación del juego es algo brutal. Y si bien estoy empezando a crear contenido de PC, de las referencias que tengo de juegos anteriores, podría decir que The Finals es uno de los juegos que gráficamente y más específicamente en el apartado de iluminación es sin duda uno de los que más me ha gustado. Y es que los mapas hablan por sí solos. Quitando a un lado lo diversos que son, cada uno tiene sus propios climas. El mapa de Horizon, por ejemplo, podemos verlo de día, el cual no está mal, pero podemos pasarlo a la tarde donde quizás te agrade un poco más. No obstante, tenemos la versión de noche que personalmente es la que más me agrada. O quizás el mapa de Mónaco, que si bien de día hace que todo se vea más colorido y agradable, nos puedes abrir el clima de tormenta que cambia por completo el cómo se siente el ambiente. The Finals es un videojuego que te da muchas vibras de Apex Legends combinado con Shadowgun Legends. Y es que en el contexto del juego no estamos en una ciudad enfrentándonos en una guerra, sino que es más bien un espectáculo dentro de una arena virtual. Y es que si nos fijamos en los distintos mapas, notaremos que en efecto se trata de una arena con espectadores en las gradas observándonos en todo momento. Aunque esto queda más que establecido luego de escuchar a los narradores dentro de la partida. The Vogues, the Boundless, and finally, the Cuff Shells. Watch closely, folks. They're ready. Prepare for a whirlwind cash dash in quick cash. The team that secures a big enough stash first will triumph. Exactly, Scotty. Let's see who rises to the occasion. Y es aquí donde entran las controversias que ha tenido el juego. La primera ha sido un skin del arma Lewis, la cual tenía una temática de ruleta de casino, la cual no fue bien recibida por los padres de los jugadores, ya que incitaba a las apuestas, algo que en un juego categorizado para adolescentes no debería tener. Aunque honestamente esto me parece demasiado rebuscado. Respecto a la segunda y quizás la más fuerte, es debido al uso de la inteligencia artificial dentro del juego. Y no hablo precisamente de bots o algo por el estilo, sino a que luego de que los usuarios notaran que las voces tanto de los personajes como de los narradores se escuchaban poco naturales, los
desarrolladores finalmente confirmaron que en efecto sí se estaba usando la IA para generar las voces desde textos escritos por ellos. A continuación pondré un pequeño fragmento de las voces y ustedes ya dirán si se escuchan naturales o hechas por inteligencia artificial. Now, the kingfish, the jet setters, and finally, the powerhouses. And they are off. Welcome to Quick Cash, the team that tucks away enough money first triumphs. Scotty said it. We got our first elimination, Scotty. Talk about making a solid first impression on our sponsors. If wishes were fishes, there'd be more kingfish in the arena. Only one contestant left for them. Ouch, the kingfish suffered a wipeout. I guess the competition didn't have bigger fish to fry after all, Scotty. Precisely what I had in mind. De hecho, ahora si entran a la página de Steam, verán que está escrito en la descripción del juego. Y saben que cuando se trata de que una máquina le quite el trabajo a las personas, se llega a crear un quilombo en redes sociales. Ahora hay varios puntos a destacar. The Finals es un juego original, creativo y que genuinamente es divertido. Pero también es una realidad que estamos acostumbrados a lo mismo en este tipo de juegos multijugador. Como ejemplo, pongo a League of Legends. Si eres un jugador recurrente, en el momento en el que llega a salir un MOBA que le dé 10 vueltas a League of Legends, lo jugarás un rato, sí, pero regresarás a lo que ya conoces, con lo que ya conectas y llevas tiempo invertido. Y así pasa con la mayoría de juegos cuando ya tienes un estándar. Al ser algo nuevo es difícil adaptarse. Me tomó unas 3 partidas entender cómo se jugaba pese a haber hecho el tutorial. Y quizás yo estoy pendejo, pero de seguro no he de ser el único. Lo que provocó que muchos terminaran desinstalándolo porque no le entendían. Sumado a esto un gran error y de lo que no solo The Finals peca, es el hecho de anunciar algo, pasar años en beta y cuando finalmente sale, muchos ya perdieron el interés y otros se confunden creyendo que ya había salido hace mucho. Ejemplo de estos casos son el de The Division, Payday Mobile o Rainbow Six Mobile. Y cuando finalmente salgan globalmente no tendrán tanto interés como hace 3 años cuando se anunciaron. Y es que este juego fue anunciado en agosto del 2022. A inicios del 2023 empezaron las ventas cerradas, de donde muchos creadores de contenidos empezaron a sacar vídeos. Por ende, la gente empezó a tener hype. Pero luego de eso tuvieron 2 betas más en todo ese tiempo, que lo único que hizo fue hacer que las personas perdieran el interés. Porque al final no solo quieres ver vídeos y directos de Twitch, lo que tú quieres es jugar. Y ya cuando salió oficialmente en diciembre del 2023, gran parte de los jugadores habían perdido el interés. Aunque aún así consiguió tener 240 mil jugadores simultáneos en su lanzamiento. Finals es un juegazo que me ha encantado, pero que lastimosamente creo que no va a superar a otros títulos de la industria. Y que a no ser que hagan una campaña de marketing donde suelten un buen billete, viniendo de una empresa como Nexon, simplemente van a dejarlo ahí, ya que tienen otros 15 juegos que mantener. Anteriormente había leído que tenía problemas con los hackers, que los servidores estaban horribles, o que tenías que vaciarle 2 cargadores a los enemigos para poder eliminarlos. Yo por mi parte puedo decirles que no vi nada de esto actualmente en el juego, por lo que quiero suponer lo arreglaron. Dicho esto, yo espero que les haya gustado el video. Yo soy Exequia, así nos vemos. Hasta la próxima. Y nomás para llegar a los 8 minutos, ya que me faltó poco, he visto uno que otro comentario preguntándome que qué pasó con la outro del canal y por qué ya no lo pongo al final de los videos. No les voy a mentir, simplemente siento que es algo ya muy 2018, así que solamente fue cuestión de adaptarse. Al igual que ahora estoy creando contenido de juegos de PC y consolas, aunque aclaro que esto no significa que no haré contenido de mobile. De hecho, el próximo video no puedo decir de qué es, pero es de un juego móvil que empieza con Assassin's y termina con Creed. Así que se viene la review de un juego que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Los veo en unos 4 o 5 días.